Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Género y Deporte. Estamos muy contentos de iniciar mayo con ustedes. Mayo es un mes en el que celebramos en Latinoamérica el Día de las Madres y por esa razón estaremos hablando a lo largo de los siguientes viernes sobre el tema de la corresponsabilidad de tareas. Tendremos a lo largo de este mes conferencias, investigaciones y mesas de debate, pero más o menos para familiarizarnos con el tema, ¿qué es la corresponsabilidad de tareas? Conceptualmente hablando, la corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como organización, el cuidado, la educación y el afecto de las personas dependientes dentro de un hogar. Esto con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida entre mujeres y hombres. Y para iniciar, hoy tenemos este programa de experiencias de la maternidad y la paternidad con las y los entrenadores deportivos. Y esta tarde nos acompañan la maestra María de Jesús Ortega y el profesor Javier Vázquez, quien ha tenido un poco de contratiempos con el clima y el tráfico en la ciudad, que ya sabemos que ahorita que llueve es un caos. Entonces, un poquito más adelante se va a integrar. Por lo mientras, me gustaría presentar a la maestra María. Ella es María de Jesús Ortega León, es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tiene su maestría en inocuidad y calidad alimentaria. Es vicepresidenta de la Asociación de Levantamiento de Pesas de la UNAM. Es profesora de levantamiento de pesas desde hace 4 años y fue primera seleccionada nacional de levantamiento de pesas de la UNAM. Muchas gracias, María, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme de nueva cuenta. Es un placer estar con ustedes y compartir este espacio. Mil gracias. A ti, muchas gracias por venir a contarnos un poco tus experiencias. Bueno, y en lo que llega el profesor Javier, me gustaría que pues nos platicaras un poco en qué momento de tu vida llega a ti la maternidad. ¿Estabas en etapa de competición? ¿Estabas como entrenador, iniciando como entrenadora? ¿Tenías otras actividades? Platícanos un poquito qué significó para ti la llegada de la maternidad a tu vida. Bueno, pues qué te cuento, fue algo súper inesperado. Yo tenía 25 años, todavía estaba en la carrera, tenía 24 años, todavía estaba cursando la licenciatura allá en la facultad. Entonces sí fue algo muy sorprendido, me di cuenta luego cuando estaba embarazada, ¿no? Pues uno se conoce. Y me acuerdo que fui a ver a mi entrenador, todavía estaba en mi etapa de competidora y era una etapa fuerte para mí porque pues nos estábamos preparando para los selectivos a Juegos Olímpicos. Entonces fue una decisión muy difícil. Yo siempre he dicho que mi hijo es mi medalla olímpica, ¿no? Cambié todo este asunto por el deporte, por tener a mi hijo. Cuando le comenté a mi entrenador, lo único que me dijo, él era de un carácter muy fuerte, el profesor Antonio Sánchez, que en paz descanse. Entonces, cuando le comenté que estaba embarazada, me volteé a ver muy serio y me dijo, bueno, ¿y si te estás vitaminando? Le dije que sí, que ya estaba empezando a cuidarme y todo eso. Me dijo que le echara muchas ganas, que lo que sí es que no dejara la escuela, que eso sí no lo podía hacer y que me esperaba en cuanto tuviera el bebé, que me esperaba ahí, que me esperaba a puertas abiertas, ¿no? En el gimnasio. Entonces recuerdo que pues embarazada todavía fui a clases. El último día que fui a clases fue un jueves. Que fue mi última exposición de nutrición de pequeñas especies y el martes de la siguiente semana fue cuando tuve a mi bebé. Entonces fue un poco complicado, pero la verdad no me arrepiento de nada. Muchas gracias por compartirnos ese momento tan especial, sobre todo en la parte que dices que tu hijo fue tu medalla olímpica, porque justamente te encontrabas en un momento decisivo para tu carrera deportiva. Y al mismo tiempo también para tu carrera como profesionista. Entonces creo que la maternidad siempre llega de golpe, llega a veces, digo, deseada, muchas veces de improviso, pero creo que sí fue un momento muy importante para ti y es muy, bueno, ya más adelante nos irás platicando cómo fue que fue avanzando este proceso, cómo se fue llevando. Acaba de llegar el profesor Javier. Profesor Javier, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas noches. Hola María, ¿cómo están? Pues ya muy contentos de que estés aquí. Bueno, voy a presentarte porque acabas de llegar, ya hay unos problemitas ahí con el tráfico y la lluvia, pero qué bueno que ya estás acá con nosotros. Bueno, ya llegó el profesor Javier
Y bueno, él es entrenador de lucha en la UNAM desde hace más de 20 años. Es el actual presidente de la Asociación Deportiva de Luchas Asociadas de la UNAM. Formó parte de la Comisión Técnica Nacional de Lucha Universitaria del Conde. Fue Premio Universitario del Deporte 2018 en la categoría Mejor Entrenador. Y fue entrenador nacional de lucha universitaria en el Mundial Universitario de Brasil 2018. Bienvenido, profe Javier. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, estábamos platicando con María acerca del momento en el que le llegó la noticia de la maternidad. ¿Qué se encontraba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué momento de su vida? Nos acaba de compartir que estaba en un momento muy importante de su vida deportiva. Y a mí me gustaría saber, bueno, que nos platicaras a todos, ¿en qué momento de tu vida estabas cuando llegó a ti la paternidad? Ya, mira, casualmente, por esas fechas, por esos años, conocía yo a María, ¿sí? ¿Sí lo recuerdas? Nos conocimos, ella era estudiante de la prepa 8, yo era entrenador de la prepa 8, y se viene la huelga del 99. Entonces fue un golpazo, así como ahorita la pandemia para nosotros. La huelga del 99 fue un golpazo para el deporte universitario. Y porque cierran escuelas, se cierra la universidad, se cierran gimnasios, y entonces, pero no se para el deporte. Había que buscar en dónde entrenar, en dónde tener actividades, y bueno, pues resulta que en esas fechas recibimos la noticia que íbamos a tener un niño. ¿Y cómo fue para ti? ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza respecto a lo que estabas viviendo en ese momento? El contexto social, por lógica, era bastante complicado, referente a la huelga, y eso muchas veces también permea en las decisiones y en las situaciones emocionales que como seres humanos pasamos o vivimos. Pero, ¿qué pensabas tú en ese momento? O sea, ¿qué me puedes decir acerca de en qué momento se encontraba Javier cuando llegó a la paternidad? Pues mira, era yo un entrenador prácticamente nuevo, novato, estaba afortunadamente con algunos logros ahí deportivos y como entrenador joven, novato, pues siempre buscas destacar, siempre buscas obtener más, ¿no? Más lugares. Y entonces viene, afortunadamente, cuando cierran la universidad, pues la carga de trabajo es menos. Pero aún así había que buscar gimnasios en donde estar trabajando, porque teníamos eventos en puerta. Te digo, el deporte no se paró. Entonces, bueno, nos enteramos. Fue muy bueno porque me tocó vivir muy de cerca todo el proceso de embarazo y, bueno, su nacimiento. Entonces, no fue muy bueno para mí porque no hubo razón como para ausentarme tanto tiempo. Ahorita, con esta pandemia, pues, las cosas las hacemos más a distancia, estamos más cerca de la familia. Esa misma situación me pasó. Muy bien, y ahora escuchando ya a María y escuchando al profesor Javier, me gustaría preguntarles a ustedes dos, ¿cómo es que se enfrentan ustedes a la organización de las tareas familiares, laborales y personales en su vida cotidiana? Cuéntenos un poquito sobre sus rutinas, ¿cómo es que llevan la parte profesional, su vida como entrenadores, su vida deportiva, su vida familiar, las tareas del hogar? ¿Cómo es que pasa esta situación en ustedes? Mari. Gracias, Javier. Qué gusto verte y compartir el programa contigo. Bueno, es algo complicado. Aquí entra todo el tema del que has hablado desde el principio, lo de la corresponsabilidad de deberes. Ha sido complicado para mí, pero, ¿sabes? Siempre he tenido la fortuna y la suerte, gracias a Dios, de contar con mis papás, de contar principalmente con mi mamá, ¿no? Que ella siempre ha sido, pues, mi soporte. Siempre, en todo momento ha sido mi soporte. Entonces, cuando yo tuve a mi primer bebé, a mi primer niño, que ahorita ya tiene 14 años, ya es un muchacho, pues yo quería seguir estudiando, yo quería terminar mi licenciatura y ella fue la que me hizo fuerte en ese aspecto. También el papá de mi hijo se hizo responsable completamente, ejerció su paternidad como debe de ser, ¿no? Y bueno, ahorita pues tengo otros dos niños más, uno de 6 años y otro de 4 años.
y comparto todas las responsabilidades con mi esposo, ¿no? Es nada más un tema de organización, es un tema de organización, también cuento con el apoyo de mis papás igual, pero nos hemos organizado pues bastante bien, no me resulta del todo complicado, ¿no? No es imposible, es nada más levántate más temprano, prepara lunch, cualquier cosa que haya que hacer en la mañana, pues en la mañana llevo a mi hijo, al mayor, a la secundaria a las 6:30 de la mañana, ya me lo estoy llevando a la secundaria, regreso, limpio casa, lo que haya que organizar de la casa, ya sabes, lavar trastes, lo que sea, dejar todo limpio, porque mi esposo se va a trabajar más temprano, se sale como a las 5 de la mañana, una cosa así. Entonces hago esto para que cuando él llegue la casa esté limpia, porque él pasa a recoger a los dos chiquitos, que los voy a dejar a las 8:20 de la mañana y de ahí me voy al gimnasio. Ya mi esposo pasa por ellos a recogerlos a la escuela a la 1 de la tarde. Vienen a casa, les da de comer, los atienda, descansan un poco, hacen las tareas. Yo sigo a esa hora todavía en el gimnasio, no trabajando. Y después se los lleva a su trabajo. Él también trabaja en un gimnasio, entonces tiene esa oportunidad, ¿no?, de llevarse a los tres niños. El mayor ya está entrenando levantamiento de pesas también. Y los dos chiquitos, pues ahí van siguiendo al papá y al hermano, ¿no? Hacen lo que pueden, coordinación, correr, todo el día andan jugando. Creo que eso es algo muy bueno para ellos, ¿no? Y para nosotros también, porque llevan una vida más saludable. Entonces después, pues yo salgo de trabajar como eso de las 4 o 5 de la tarde y ya me vengo para tu casa, que más bien casi siempre me bajo en el gimnasio donde mi esposo trabaja, que queda como a 5 o 10 minutos de aquí de tu casa, y pues ya los alcanzo para terminar pues lo que haya que hacer de entrenar. Hay veces que entreno con ellos, todavía me da tiempo de entrenar con ellos, y ya nos venimos a casa, pues ya a pasar el demás tiempo, pues en familia. Y fines de semana, pues ya sabrás que es puro disfrutarnos, ¿no? Todos juntos. Entonces, todo está muy organizado, gracias a Dios, todo está muy bien. Qué bueno saberlo, eso creo que es la parte más importante, saber que independientemente de la corresponsabilidad de tareas, hay un sinfín de contextos en todas las familias, con todas las personas, y no siempre se tiene el mismo soporte o la misma situación en la que puede existir la corresponsabilidad de tareas. Eso también es importante conocerlo y saberlo y estar conscientes que no siempre el contexto presta para que exista la corresponsabilidad de tareas entre una pareja hombre-mujer, pero que también puede existir la corresponsabilidad de tareas, por ejemplo, con los hijos. Javier, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu rutina diaria y la corresponsabilidad de tareas? Híjole, bien, bien, dice Mari, bien organizado, pero bien complicado. Es una talachota, la verdad, es una chambota que hacer y con tres niños. Mira, yo nada más tengo un hijo y bueno, pues soy viudo, nada más vivimos él y yo. Afortunadamente, mi hijo ya tiene 21 años, ya está en su último semestre de su licenciatura, entonces ya nos apoyamos. Más bien, sí, ya libramos todo aquello. Aún así, pues igual también me levanto a las 5 de la mañana, preparo el lunch de él, el mío, que el licuadito, que un huevo, que algo para desayunar y ya, pues nos vamos, lo dejo en la escuela. Afortunadamente, ya de ahí yo me paso a Ciudad Universitaria a dar el entrenamiento. Y bueno, pues allá me quedo todo el día hasta estas horas más o menos que voy llegando. Y ya, pues ya buscamos qué hacer, ¿no? Que preparar algo para lo que es la comida para el siguiente día. Y pues la verdad es que ya a estas horas ya es mucho, muy, muy poco que hacer. Él juega fútbol americano, por ejemplo, ahorita terminando el programa nos vamos corriendo porque él tiene juego hoy. Y bueno, pues ahí ya lo disfrutamos. Ya es un ambiente ya totalmente diferente. Ya libramos esa etapa de la niñez. Y pues los fines de semana, pues a lavar ropa, toda la ropa de la semana, ¿sí? Y medio limpiar la casa, lo alcanzar a limpiar algo, y bueno, pues esa es la rutina diaria. Y algo complicado, ¿no? ¿Y qué nos podrían platicar acerca de sus tiempos personales? Me refiero a... Hay una corresponsabilidad de tareas, existe esta situación de que se comparten lo que sucede dentro de casa, pero ¿qué pasa con el tiempo de ustedes mismos? Para leer un libro, para ver una serie, para pasar tiempo con sus parejas, para
todo este tipo de toda esta situación, ¿cómo es que ustedes la manejan o cómo es que se dan ese tiempo para ustedes? Pues bueno, mira, voy a comenzar yo. No es imposible, ¿no? Nada es imposible en esta vida. Entonces, como bien lo dice Javier y como ya lo mencionamos, bien organizado, todo sale de maravilla, ¿no? Hay veces en que, pues por ejemplo, mi mamá, como bien se los había comentado, mis papás sí están dentro de, pues, de la crianza de mis hijos. Ellos siempre han pertenecido, todavía siguen perteneciendo a mi grupo familiar. Pues hay veces que mi mamá sube por los niños a mi casa y me dice, ah, me los llevo un ratito, les voy a dar de cenar. Es el momento en el que mi esposo y yo podemos cenar juntos y podemos platicar de, pues, lo que ha pasado durante el día y todo este asunto, ¿no? Sobre todo, y por ejemplo, yo, o sea, en mi caso, yo aprovecho las idas al gimnasio, el camino que llevo al gimnasio lo aprovecho para ir viendo una serie. Hay veces que veo alguna serie en Netflix, ya sabes. Y otras veces, pues, me voy leyendo un libro. De hecho, ahorita estoy leyendo el de los cuatro acuerdos. Es un libro muy bueno. Y, pues, bueno, esos momentos en el transcurso de la casa hacia el trabajo es el que yo aprovecho para leer, para irme, pues, maquillando si me tengo que maquillar. Hay veces que, pues, me levanto todavía más temprano para poderme arreglar las uñas de los pies, por ejemplo, o pintármelas o alguna cosa de eso, sí me doy mi tiempo para mí, ¿no? Porque cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela, si dejo todo listo un día antes en la noche y mi esposo, pues, apoya con estas tareas, pues me paro temprano, voy a dejar a mi hijo a la escuela y en el rato, en la hora que tengo libre, pues, hago cosas para mí. No sé, me baño con calma, arreglo mi ropa, hago todo este asunto, ¿no? La verdad es que mi esposo y yo nos organizamos bien como para que cada quien tenga su espacio. Por ejemplo, él se va cada 15 días, los martes se va al vapor con su papá y con sus hermanos. Y yo trato de también cada 15 días o siquiera una vez al mes de visitar a alguna amiga o que ella me visite o así. No pierdo contacto con mis amigas, por ejemplo, también en el camino al trabajo, como me bajo en San Jerónimo y de ahí camino al gimnasio, que está ahí atrás de la pista de calentamiento. Pues es una caminata, pon tú, de 30 minutos que aprovecho para hablar con una amiga por teléfono y ponernos al día o alguna cuestión de ese tipo. Pero la verdad, y por ejemplo, llego temprano al trabajo también, eso me ayuda, ¿no? Mi rutina del día me ayuda a llegar temprano a mi trabajo y poderme dedicar a mí a entrenar. O sea, porque a esa hora pues casi no llegan chavos y como comparto el espacio con otros dos entrenadores, el profesor Miguel y el profesor Moisés, pues mis alumnos van llegando como eso a las 11, 12 del día, yo llego a las 10 y aprovecho un ratito para hacer flexibilidad, hago algo de entrenamiento de pesas o algo así y ya después me pongo a trabajar, ¿no? Mi trabajo le dedico el 100%, a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Entonces pues ya le dedico todo el tiempo a los chavos, a mis otros niños. Y ya, pues, de regreso a la casa, igual aprovecho el tiempo para ir pensando en mis cosas. En la caminata que hago del gimnasio, igual hacia San Jerónimo, pues, aprovecho para ir pensando mis cosas, ir organizando mi día, llevar una agenda y todo este asunto. O sea, sí, uno no se deja de lado. O sea, la verdad es que, pues, sí debemos de cuidarnos, ¿no? Y procurarnos, sobre todo. Profesor Javier, ¿tú qué nos puedes platicar un poco acerca de esta situación? Pues mira, también lo que les platicaba hace un rato, afortunadamente mi hijo pues ya es mayor, ya nos dividimos las tareas, lo que hay que hacer, y también él me dice de repente un fin de semana, oye, ¿me puedo ir el fin de semana con mi novia? Pues sí, adelante, lo entiendo, ¿no? Yo también le digo, oye, ¿sabes qué? No voy a estar, me voy a ir de fin de semana de pareja. Entonces pues, se entiende esa situación. Y pues los tiempos libres, tanto él como yo, pues también los aprovechamos en eso, ¿no? Él a sus entrenamientos, a sus actividades, y yo pues también, o sea, la vida con mi pareja, vemos a veces películas juntos, eso es algo que siempre hemos hecho desde que él está pequeño, es disfrutar una película juntos, estando juntos. Entonces, sí nos echamos la mano, y bueno, ahorita ya que mencionaba esta situación con mi pareja, ella a últimas fechas me ha apoyado con la situación, por ejemplo, de la comida. A veces a mí no me da tiempo de ir al súper, de estar todo el día ahí en Ciudad Universitaria,
Y muchas veces nos vamos por todo lo fácil, ¿no? Que a comprar ya hecho o a comprar procesado o cosas así. Y ella, pues afortunadamente, ella está más o menos en la misma situación que yo. Tiene hijas de la misma edad y bueno, tiene la oportunidad de que una señora le hace de comer. Entonces, dice, oye, que te haga un poco de comida y ahí te echo la mano y ya, pues ya me da comida también. Y lo que comen allá, pues, también comemos acá. Ya compartimos, esa es más bien también ahí como que nos dividimos esa tarea. Y bueno, es pues algo que le agradezco muchísimo, porque pues sí me echa una manota con eso. Bueno, y ahora, en estos tiempos de, bueno, hoy en día, obviamente que la corresponsabilidad de tareas ha tomado otro rumbo, se ha visto de distinta manera, porque en tiempos pasados, tiempos de nuestros padres, tiempos de nuestros abuelos, la corresponsabilidad de tareas no existía, no era un tema que pudiera hablarse o tratarse tan naturalmente como ahora lo estamos haciendo nosotros, pero rememorando y pensando por esto mismo de la maternidad, ¿ustedes recuerdan a sus madres, a sus abuelas, en su contexto familiar, cómo era esta situación de la corresponsabilidad de tareas? ¿Hay algo que todavía perdure o algo que ustedes digan, esto a lo mejor existía antes, pero se sigue replicando, sigue existiendo aquí en mi hogar? ¿O yo lo reflexioné y dije, vamos, esto ya no nos funciona o no me gustaría caer en esto? ¿Qué piensan acerca de la corresponsabilidad existente o inexistente en sus ámbitos familiares con sus madres y sus abuelas? Pues bueno, mira, en mi caso, pues la verdad es que todas las mujeres de mi familia y antecesoras han trabajado, ¿no? Han trabajado y se han hecho cargo de sus hijos, ¿no? Antes sí era poco visto que el papá, el abuelo o hasta mi papá entrara en toda esta responsabilidad de la crianza de los niños, ¿no? Pero, ¿qué te va a decir? Mi abuela pues crió a sus hijos sola prácticamente y trabajando y todo este asunto, ¿no? En el caso de mis papás, mi mamá siempre ha trabajado. Bueno, estuvo conmigo hasta que tenía 8 años y después se tuvo que ir a trabajar, empezó a trabajar porque pues tenían otros planes de terminar de construir la casa, pues darnos un mejor futuro, tanto a mi hermano como a mí, ¿no? Solo somos dos. Y mi papá, la verdad, bueno, yo recibí buen ejemplo de mis papás porque mi papá, o sea, bien que mal, él una vez a la semana, el día que descansaba, nos cocinaba él y nos llevaba a los Dinamos a caminar, al río de los Dinamos. Siempre nos llevaba al río de los Dinamos a caminar, o si no, nos llevaba a Ciudad Universitaria. A mí yo recuerdo que me regalaron unos patines de Día de Reyes, entonces era ir a andar en patines en lo que él se ponía a correr con mi hermano o alguna actividad. La verdad, mi papá, pues no estudió más que la primaria, ¿no? Y él es de Tapachula, es de Chiapas. Entonces, su educación siempre fue de que, pues, a las mujeres les tocaba. Su mamá, mi abuela falleció cuando él tenía 4 años. Entonces, pues, él tuvo una infancia algo difícil, ¿no? Lo mandaron aquí a Ciudad de México cuando tenía, creo que 15 años. Tuvo una infancia de adolescencia difícil. Sin embargo, se ocupó de mi hermano y de mí, ¿no? Aunque sea el día que descansaba de trabajar, pues se ocupaba de nosotros. Eso es un buen ejemplo y eso es algo que pues yo he tratado de replicar en mi propia familia, ¿no? Porque es así de pues mi papá que estaba tan ocupado que casi no dormía porque él trabajaba de noche, pues trabajaba todo el día prácticamente, se hacía cargo de nosotros y por ejemplo mi mamá hasta la fecha le encarga que traiga el mandado y mi papá religiosamente va por la lista del mandado, ¿no? Que María o su esposo no puede pasar por los niños, mi papá va y temprano recoge a mis hijos, en eso también me apoya, ¿no? Y creo que es algo que pues debe de seguir perdurando en mi familia. En el caso de mi esposo, ahí sí la cosa es bien diferente, ¿no? Porque la mamá, la abuela, la mamá siempre se hicieron cargo de la casa, de trabajar, de los niños, de hacer comida, de hacer todo. O sea, la verdad para mi suegra como para su abuela fue una vida muy pesada. Y pues él traía un poco ese chip, ¿no? Fue algo difícil llegar a este punto de entendimiento en el que yo platiqué con él, porque alguna vez me dijo, pues es que a las mujeres les toca cuidar a los hijos. Hace años me lo dijo, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo crees? Le digo, pues yo te lo creería si me hubieras conocido en cualquier parte, ¿no? Pero a mí me conociste en la universidad. A mí me conociste siendo estudiante y siendo deportista. O sea, no esperes eso de mí, ¿no? Y es como me lo dice mi mamá, pues yo no te eduqué para eso, o sea, yo te he educado para que
seas libre y tomes tus propias decisiones. Y algo que sí defiendo muchísimo y hasta la fecha lo sigo defendiendo es mi independencia, ¿no? El tratarnos como personas. Porque pues pienso esto, siempre lo he platicado con mi esposo, porque luego él me dice así de, no, es que tú eres feminista, ahorita ya se le quitó un poco esa idea de la cabeza, y le digo, no, no es lo mismo ser feminista a tratarnos como personas, ¿no? A que si uno tiene responsabilidades, el otro debe de compartir las responsabilidades, porque pues los dos tenemos a los hijos, los dos tenemos un hogar y los dos necesitamos salir adelante. Creo que hemos llegado a un nivel de entendimiento en el que, pues los dos, ahorita yo te puedo decir que nos entendemos de maravilla, que compartimos las responsabilidades, que él es un defensor también de la independencia de las mujeres también. Entonces, pues creo que era algo que debía de empezar a cambiar por, pues, en mi familia, ¿no? Y en su familia también. Y, por ejemplo, a mis hijos, yo desde mi hijo, el que tiene ahorita 14 años, yo le regalé un bebé de plástico, un bebecito. Que hasta la fecha ahora traen mis hijitos, los otros, los más pequeños, y lo traen con su rebozo y la van, es una bebé que le pusieron Pipa. Entonces, ellos se ocupan de bañarla, según hacen como que le dan de comer, la cuidan y todo este asunto, porque, y también, pues me ven que estoy separando la ropa y ellos se involucran a ayudarme a separar la ropa. Bueno, no ayudarme, sino a cooperar con las tareas de la casa, ¿no? Con las labores del hogar. Tratan de barrer la casa, yo te ayudo a lavar los trastes, aunque no sepan y todo este asunto, pero se involucran porque ven el ejemplo de su papá, que eso es algo muy bueno. Entonces, pues, así ha sido mi experiencia. Gracias, María. Muy importante lo que comentas acerca también de que existan la corresponsabilidad de tareas, no solo con tu pareja, sino que también estén tus hijos, que tengan el chip de saber que la corresponsabilidad de tareas muchas veces no tiene que ver con lo que me toca hacer a mí y lo que te toca hacer a ti, sino en cooperar para mantener de manera armoniosa y de manera ordenada, clara, limpia, pues el espacio que compartimos como personas que nos queremos, como familia, como lo que somos, ¿no? Entonces sí es muy importante también hacer énfasis sobre que lo que ya comentaba hace un momento, la corresponsabilidad de tareas también con los adolescentes y con los niños es de suma importancia, al igual que con los adultos. Profesor Javier, ¿qué nos puedes contar acerca de esta experiencia también a partir de tus vivencias con tu madre, con tu abuela, con tu contexto familiar? Sí, mire, yo vengo de una familia muy tradicional mexicana, ¿sí? En la que las mujeres también siempre trabajaron, siempre fueron muy trabajadoras y sacaron adelante a sus familias, pero definitivamente las tareas en aquellos tiempos de la mujer era que la mujer tenía que guisar, ¿no? Tenía que atender al marido y tenía que lavar, tenía que hacer las mil y un cosas y además trabajar también para aportar a la casa, ¿sí? Eso fue siempre. Aún así, mi hijo de chico también, pues su abuela materna nos apoyaba mucho y ella sí estaba muy a que no, tú por ser hombre, tú Javier, no debes de lavar los trastes, ¿sí? Yo los lavo, entonces pues ahí a veces yo le decía, señora, yo tengo que lavarlos, porque así también me enseñaron en mi casa, ya no laves, ¿no? Entonces a mi hijo también lo tenían muy protegido, muy así. Una vez que fallece su mamá, caigo en ese error también, de protegerlo. Y bueno, siendo chico yo lavaba, yo le hacía de comer, yo todo, él no hacía nada. Su única función era estudiar y ya. Escucho a María que dice, pues me ayudan a doblar ropa, a hacer cosas, yo no le permitía hacer nada. Sí, durante un tiempo, y durante mucho tiempo, a partir de la pandemia hasta ahorita, pues ya la verdad es que ya apoya más, ya él se hace de comer, yo me puedo ir a las competencias, una semana a Universidad Nacional, y ya no me preocupa. Siempre y cuando haya en el refri algo, ya él sabrá lo que se hace. Si no come, entonces a lo mejor porque no le dio hambre, ¿verdad? Pero sí caí en ese problema, sí, durante mucho tiempo, pero yo creo que fue por cómo se dieron las cosas, ¿sí? Ahorita ya nos dividimos las tareas muy bien, ya nos entendemos mejor, ya él dice, oye, tengo que hacer esto, sí, yo también tengo que hacer esto también, y a veces los dos nos desaparecemos de la casa, ¿no? Nos ausentamos. Y ya, bueno, pues nos vemos en tal fecha en la casa, ¿no? Sí, pues así tiene que ser.
¿Y cómo piensas tú o cómo crees tú que ha sido también para tu hijo entender estas pequeñas acciones o estas cosas que son naturales en los seres humanos, como fuera de existir de porque soy hombre, no lo voy a hacer, pero ahora tengo que hacerlo? O sea, ¿cómo piensas tú que también ha sido para él el proceso? ¿Cómo has llevado con él el proceso de entender o acompañarlo en este camino de la corresponsabilidad de tareas o de compartir situaciones juntos que pues, son naturales? Pues mira, ahorita todo es natural para nosotros. El lavar ropa, el hacernos de guisar, sí, todo eso es ya muy natural para nosotros. No ha habido ningún problema. Él me ha ayudado mucho a entender esta situación que debo de dejar, ¿sí? Te voy a hacer de comer. Y dice, no, yo me hago. No hay ningún problema. O de repente llego yo y dice, ay, hice un pastel, ¿no? Y dices, bueno, pues qué bueno, qué padre. O lavé ropa y ya atendí, pues que, ay, qué padre, porque ya me ahorraste el sábado que tuve competencia y no lavé. Y entonces se junta todo, ¿no? Y toda esta situación ha sido muy natural. Hemos estado solos y nos entendemos muy bien y a final de cuentas todo nos tenemos que hacer nosotros. Muy bien, bueno, ahora me gustaría que me platicaran acerca de cómo es esta transición. Digo, ser padre, ser madre es una responsabilidad inmensa, grandísima, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el trabajo, en este caso competencias deportivas, eventos, entrenamientos, les han impedido o en cierta parte les han coartado el tiempo o el espacio para poder compartir ciertas cosas con su familia? ¿Por qué pasa? Porque independientemente de estar organizado, de compartir las tareas del hogar y de la familia, pues a veces suele que el trabajo no nos permite compartir ciertas situaciones con nuestras familias, con nuestros hijos, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes, por ejemplo, el momento de competencia? Digo, viene Universidad Nacional, viene Juegos Nacionales con ADE. ¿Cómo es esta parte de ser madre y padre y también ser entrenador al mismo tiempo? Bueno, es algo complicado, ¿no? Porque divides tu corazón en dos. Por un lado, pues tienes a tu familia, tienes a tus hijos, y por otro lado tienes tu más grande pasión, ¿no? Que es tu trabajo, que es ser entrenador, que es estar en tu deporte. Entonces, pues sí se te parte el corazón en dos, ¿no? Porque por un lado, pues quieres estar con tus hijos, pero por otro lado, pues quieres vivir esas experiencias con tus atletas, ¿no? Así como tú lo viviste pues como atleta en su momento, cuando competías, ¿no? En mi caso, pues yo lo pienso y pues he tratado de analizar esta situación, ¿no? Porque pues es definir qué es Mari, ¿no? Pues Mari es una mujer. Mari fue estudiante, ahora es una profesionista, es entrenadora, es mamá, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar esas cosas. Yo creo que eso es lo más importante y estar en cada etapa entregado completamente, ¿no? Entonces no puedo dejar a un lado mis sueños. Por quedarme a ver cómo juegan mis hijos, por así decirlo, porque esto es parte de la enseñanza que yo les estoy dejando a mis hijos, que uno tiene responsabilidades, que uno debe de cumplir con sus tareas, en su trabajo, que debes de ser apasionado en el trabajo también. Creo que ellos lo han, no creo, estoy segura de que ellos lo han entendido y lo ven y se emocionan cuando les platico, oye, me voy a ir a competencia y no sé qué, se los empiezo a platicar y todo este asunto. Ay, mami, que te vaya bien, me saludas a tal, me saludas a Abby, me saludas a Ben y mandan a saludar a los compañeros porque dicen que son sus compañeros, ¿no? Entonces, hay veces que mi esposo va también a las competencias porque él también es entrenador, pero él es entrenador de otra asociación. Y mi mamá es la que te digo, la que te comento, mis papás son los que me hacen fuerte en esta situación. Cuando no está mi esposo, se quedan mis hijos con mi mamá, pues obviamente yo los dejo a ojos cerrados, ¿no? Y es de hablarles todos los días en la noche, ¿y cómo te fue en la escuela? Y esto, oye, ¿cuántas medallas ganaron? Y así me empiezan a platicar muy emocionados. Entonces, creo que lo más difícil fue hacerlo la primera vez, ¿no? Dejar a mis hijos la primera vez que salí a competencias. Ahorita pues apenas tengo 4 años trabajando ya como tal, como profesora contratada en la universidad. Que obviamente pues uno le invierte un tiempo por amor al arte a este asunto hasta que pues ya te das cuenta que pues que sí, que por ahí debe de ir tu vida, ¿no? Entonces mis hijos
Me parece que entienden muy bien esta parte. Yo también entiendo muy bien esta parte y esto es parte también del entrenamiento que me dejaron mis entrenadores, que en paz descansen, ¿no? Porque ellos siempre me decían, Toño, tanto Rogelio como Toño me decían así, de cuando entras al gimnasio, todas tus preocupaciones, la escuela, problemas familiares con los amigos, problemas, todo lo que sea, se queda fuera de la puerta del gimnasio. Cuando entras aquí, es otra cosa y te tienes que entregar por completo a tu deporte. Y yo lo sigo viviendo así. Y también me decían, y cuando entras a tu casa, pues te vuelves en hija, te vuelves en hermana y tienes que cumplir con ese rol en ese momento, ¿no? Entonces es, pues yo creo que me dieron unas bases muy sólidas. Estoy segura de que, bueno, todo el tiempo pienso en ellos y pienso en que seguramente deben de estar orgullosos, ¿no? Mis dos entrenadores, porque pues he seguido con todo lo que me enseñaron y me ha funcionado bastante bien. O sea, ¿qué te digo? Sí extraño a mis hijos cuando me voy a competencia, sí, sí los extraño. Pero pues no me arrepiento de irme con mis alumnos tampoco, porque también son otras vivencias y yo sé que mis hijos van a compartir también esas vivencias, tal vez conmigo, tal vez con sus entrenadores, ¿no? Si es que deciden seguir los pasos, tanto de mi esposo como los míos, pues nos iremos juntos ahora a las competencias, ¿no? Y siempre es lo que les decimos, pues tienes que entrenar más tarde. Por ejemplo, mi hijo, el mayor, es lo que le digo, pues apúrate a entrenar, igual mi esposo así de, no, tienes que subir las marcas para que califiques en el siguiente regional, puedas calificar y te vayas con nosotros a los regionales, a los nacionales y todo este asunto. Tienes que estudiar para que entres a la preparatoria en la UNAM, tienes que hacer una licenciatura en la UNAM para que pues pasemos el mayor tiempo posible juntos disfrutando de pues de esta otra etapa y estos logros, ¿no? Como familia, como entrenadores y como pues hijos atletas, ¿no? Entonces, pues no tengo mucho conflicto con esta situación, la verdad. Profesor Javier, lo escuchamos. Sí, mira, la verdad es que en mi caso actualmente pues yo la tengo ya bien fácil. Y bueno, Mari es una entrenadora joven que en algún momento ya se la va a llevar más tranquila, que está en el proceso, ¿verdad? Y ella misma lo está diciendo, ya tiene un hijo que está a punto de competir, que ya tiene aspiraciones a estudiar una licenciatura y todo eso, no hay ningún problema. Pero ¿qué hago yo? Pues es planear, o así como planeamos un entrenamiento donde metemos días de entrenamiento, días de descanso, vacaciones, días de asueto, pues también aquí en la casa, ¿no? Afortunadamente el calendario escolar que él lleva, pues es el de la UNAM. Entonces, pues nuestras fechas se empalman. ¿Sí? ¿Qué hago? Pues también agendar qué días tienes partido, qué días tienes un evento. Y más o menos, pues ahí también agendar, mover entrenamientos, mover horarios. Y bueno, pues las competencias ya están establecidas, entonces ya nada más hay que hacer ahí ciertos movimientos para poder coincidir en lo que son los eventos importantes. Cuando era niño, pues sí, ahí sí la padecía mucho, porque pues yo me ausentaba, la Olimpiada Nacional en aquel tiempo pues duraba una semana. Y eran muchos días de irse y no lo podía dejar solo. Y él estaba en una etapa escolar, entonces, pues, ¿qué hacía? Ni modo, tenía que recurrir a mi hermana. Aunque mi hermana vivía al otro lado de la ciudad, pues ni modo, lo tenía que dejar y echarme la mano y que vaya a la escuela y que coma, por favor, y así. Y ahí sí te truenas los dedos, porque yo no tenía dónde dejarlo. Afortunadamente, te digo, ahorita ya la tengo muy fácil y yo me puedo ausentar sin problema, me puedo ir incluso de viaje de placer, de vacaciones, y él se queda, y él a lo mejor también se va a su viaje por su lado, pero también siempre es importante mantener, te decía, yo soy de una familia muy tradicional y nos gusta mucho de estar con la familia, de estar, de salir de vacaciones juntos, de hacer las cosas juntos, pero pues ahorita la verdad es que ya es muy tranquilo, ya me la llevo tranquila y no paso por lo mismo que Mari, ¿no? Que tiene que dividirse en tres o cuatro partes, ¿no? Para lograr salvar el día, la semana, el mes, etcétera.
Bueno, ahorita sí, pero en su momento también te tocó difícil, Javier, o sea, estarte tronando los dedos para dejar a tu niño chiquito y todo eso, o sea, ya, ahorita ya lo dices con alivio, pero creo que en su momento fue una situación bien complicada para hacerlo tú solo. La verdad, son de esas cosas que causan admiración de cómo, pues, continuaste con tu sueño de ser entrenador, con la pasión de estar en esto. O sea, nos conocemos de hace 20 años. Yo sé que eres un apasionado de la lucha y todo este asunto. Sé cuánto te has dedicado a tu hijo. Y de verdad, qué impresionante cómo sacaste todo esto adelante. Me das esas esperanzas de que sé que va a pasar el tiempo y que ya voy a estar también en su momento, pues, un poco más desahogada con todas las labores, ¿no? Sí, les cuento una experiencia hace años. Fuimos a un evento a Mérida. En estas fechas, justo en mayo, cayó una tormenta impresionante en la Ciudad de México. El departamento donde vivimos tiene el estacionamiento subterráneo. Entonces, pues yo dejé el coche ahí. Se inundó. O sea, no se dio abasto, se inundó, el coche se inundó por dentro. Asientos, cajuela, todo, 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 todo. Cuando me entero, o sea, sin poder hacer nada. Cuando me entero dije, no, ya entré en desesperación, pánico, no, no, me entró de todo. Dije, bueno, pues ya no puedo hacer nada. Ni modo, estoy aquí en competencia. Ya cuando llegues, abriré las puertas, se vaciará el agua y todo. Pero situaciones así siempre pasaban. Siempre en cada viaje tenías que estar pensando y luego. Y cómo van a estar. Y supongo que eso te pasa, porque aunque Fernando, tu esposo, está con ellos, pero como que siempre dices, no, es descuidado y no los va a atender y va a pasar algo, ¿no? Y siempre estás así con esa incertidumbre, ¿no? Y hablando por teléfono o haciendo llamadas, ¿no? Mensajes, ¿cómo están? Supongo que eso te pasa ahorita cuando sales de viaje. Fíjate que sí y no. O sea, más bien yo soy la que los extraña a ellos, ¿no? Yo soy la que estoy ahí llamando, pero porque los extraño. Y pues de Fer, o sea, ¿qué te puedo decir? Es un ejemplo de padre. Yo le dejo a mis hijos a ojos cerrados y yo sé que van a estar bien comidos, sobre todo, que Sí. van a estar bien atendidos, que van a estar bañados, que va él a ver todo lo de la ropa, todas las cosas que hay que hacer en la casa. Él es muy, ¿cómo se podrá decir? Muy, Muy hogareño. se involucra y es muy hogareño, justamente, esa es la palabra, es muy hogareño, se involucra muchísimo con sus hijos. Si algo ama en esta vida, aparte de las pesas, es a sus hijos. O sea, de verdad, y yo te digo, me voy a las competencias tranquila porque sé que Fer saca todo adelante. O sea, yo estoy tranquila en ese aspecto. Sé que es más fácil que yo me llegue a descuidar. Te lo pongo así, es más fácil que yo me llegue a descuidar a que él tenga un descuido. Es muy precavido en todo, siempre se anticipa las cosas. Es muy buen papá, muy buen esposo. Excelente entrenador, atleta, pues ni te Sí. digo, ¿no? Oye, Mari, y cuando coinciden en una competencia los dos, él está por otra asociación y supongo que llegan a tener competencias en donde coinciden. Los niños, ustedes no se estresan porque los dejan con tus papás. Pues más bien los que se estresan son los niños porque pues no nos ven a él o a mí. La verdad es que nosotros disfrutamos muchísimo de los viajes porque es un momento en el que pues revivimos esa etapa de cuando éramos atletas, pero ahora en la etapa de entrenadores, que es también igual de emocionante, ¿no? Y se quedan con mis papás. Yo a mi mamá, como también les comento, le dejo a mis hijos a ojos cerrados. O sea, ella también es muy, muy cuidadosa con ellos. Y más bien son ellos los que se estresan y ellos son los que nos marcan a cada ratito para hacer videollamadas. ¿Y dónde están? Y enséñanos su recámara. ¿Y qué están haciendo? Ya hay alberca y a ver, vamos a hacer videollamada. Y así empiezan los niños, porque les gusta muchísimo estar con nosotros. Ellos están muy acostumbrados a llevar esa vida familiar, ¿no? De que siempre, la familia siempre está unida, que es lo que les hemos enseñado, ¿no? Entonces, más bien ellos son los que se estresan. Nosotros estamos como pues muy tranquilos en ese aspecto. Lo que sí, de previo al viaje,
Sí, tenemos cuidado con dejarle la lista de las cosas que pide mi mamá para que no falte nada y que no haya ningún imprevisto. Cuando no dejamos completa la lista es cuando está la preocupación, ¿no? De que, híjole, nos faltó comprar tal cosa, no sé, el pescado, nos faltó comprar tal cosa, o no le dejamos completa la leche, o cosas así, ¿no? Eso es cuando estamos preocupados. Pero de ahí en fuera, si cumplimos con eso, pues con tiempo, pues es algo que hasta disfrutamos, ¿no? Es un tiempo para nosotros también. Sí, es un gusto saber que, bueno, en tu caso, en el caso de ustedes, de Fernando y tú, pues sí se han sabido coordinar y Sí. dividir todas esas tareas en casa para vivir más en armonía, ¿no? Y que no sea tan pesado, que no se le cargue más la chamba a uno que a otro. Y además, pues por lo que platicas, pues también involucras a tus hijos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a doblar ropa todos juntos, ¿no? O vamos a, hoy toca hacer qué hacer, vamos a limpiar, vamos a movernos. Yo creo que esa es una parte importante que deberíamos de hacer en todas las familias, porque yo creo que antes se hacía. Yo sí recuerdo que mi madre a veces nos poníamos todos juntos y a doblar o a planchar la ropa. Y era una actividad así como, ¿qué hacíamos? ¿Por qué? Porque pues no existían otros distractores electrónicos como a la Sí. fecha, ¿sí? Y sí creo que es algo que hay que retomar. Sí, Sí, yo creo que sí. Sí, es porque algo. lo de los celulares, las tabletas y todos estos equipos electrónicos, la verdad, sí, son una bendición porque es un acceso a la información impresionante cuando los ocupas de la manera adecuada, ¿no? Pero cuando se les deja a los niños sí es preocupante, ¿no? Porque no sabes, porque pues los niños reaccionan ante el sonido, el movimiento y las luces, que es lo que les produce los celulares o las tabletas. Pues ellos están de maravilla y bien cuidados con un celular, ¿no? Pero no se están, bueno, nosotros que somos entrenadores, pues sí comprendemos que pues el desarrollo de un niño debe de ser mediante el juego. ¿No? El que te digan estoy aburrido, pues hasta es algo bueno, ¿no? Porque pues eso conlleva a que empiecen a idear juegos o que empiecen a idear actividades. Ya cuando me dicen mis hijos, es que estamos aburridos, pues busquen qué jugar, saquen los juguetes, hay que sacar tal cosa y todo este asunto, ¿no? Tratamos de que, pues que se queden con las ganas de tener el celular, porque sí, hasta, no te voy a mentir, hay veces que sí se los damos, ¿no? Las tabletas y todo eso. Pero ahorita ya optamos por decirles que ya se descompusieron las tabletas y que ya no cargan. Entonces, pues se ven obligados a jugar entre ellos. Y pues es cuando, creo que son de los mejores días que tenemos cuando están jugando, porque hay veces que hasta lloramos de la risa, ¿no? De las cosas que hacen. Ya, Entonces, ya. pues, sí Mira, es hola como. Ana, ¿cómo estás? Hola, Mari. Bienvenida a la Hola, ¿cómo charla. están, Mari y Javier? Bueno, pues ahí tuvimos unos problemas con Paulo por la lluvia, pero aquí yo regreso y he estado escuchando la plática, que es muy importante esto de la corresponsabilidad de tareas, ¿no? Que si bien no quiere decir que por cuestiones institucionales, ¿no? Porque ahí había un comentario de una persona que decía que pareciera que estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Que estamos diciendo que porque tenemos la habilidad o la oportunidad de ser estudiosas o estudiados, que somos de una institución, estamos hablando desde un privilegio y que pareciera que tenemos un pensamiento más crítico, a diferencia de que las mujeres que no tienen este acceso al estudio piensan que nada más por ser madres no pueden tener este aspecto crítico. Y no, lo que no queremos es eso, ¿no? No lo estamos viendo desde un aspecto, pues desde el privilegio, desde una importante, desde la clase, ¿no? Que por tener dinero, por tener cuestiones de estudio, sabes más cómo vivir ser hombre o cómo vivir ser mujer o tu identidad de género. Simplemente también creo que es importante dejar claro eso. Cada quien lo vive como, pues ahora sí que como nos tocó, ¿no? Ya vimos la historia de Mari, la historia de Javier. Y bueno, pues un poco me tocó hasta el final, ¿no? Ya estamos casi concluyendo el programa. Y bueno, no sé si quieran decir algo más o algún consejo para sus compañeros y colegas, ¿no? Tanto entrenadores o entrenadoras, porque al fin y al cabo, todo mundo vive esta corresponsabilidad de tareas, porque no significa nada más que la mujer tiene esta corresponsabilidad de tareas, como ya lo vimos en el caso de Javier, ¿no? Y hay muchos padres solteros, perdón, que hacen diferentes funciones. La corresponsabilidad de tareas es justamente esta distribución a partir de la equidad,
¿no? No es de la igualdad de oportunidad, sino simplemente es decir, bueno, si tú trabajas 8 horas, pues entonces yo ayudo con ciertas tareas para que tengamos esta equidad y decir, bueno, pues no estemos cansados más unas personas que otras. Entonces, ustedes un poco en torno a estas grandiosas herramientas que han tenido y también un poco a la red de apoyo que han tenido en sus familias o que ustedes han ido construyendo, ¿no? Porque al fin y al cabo eso se va generando. ¿Qué mensaje pudieran darle a sus colegas? Porque pues ahora se viene esta etapa competitiva que también es salirse de casa, ¿no? Y que también Mari decía, bueno, y dejar el lunch o dejar las cosas, es bien difícil. ¿Qué es comentario o qué consejo le pudieran decir a sus colegas entrenadores y entrenadoras con base en esta plática de la corresponsabilidad de tareas? Ya para ir cerrando, ¿quién quiera decir algo? Yo, mira, afortunadamente como entrenadores, sabemos planear, estamos acostumbrados, esa es nuestra chamba, ¿sí? Planear para obtener, para llegar a un objetivo. Y en esto pues así es, o sea, tenemos que planear lo que decía hace rato, tenemos que poner días de trabajo, días de descanso, vacaciones, días de asueto, e irlos planeando también así con la familia, ¿qué días tienes este festival, ejemplo, ¿no? ¿Qué días tienes cierto evento? ¿Cuáles son tus días de clases? ¿Cuáles son tus días de Bueno, aquí nos está jugando mal la lluvia y esta cuestión técnica, pero bueno, si quieres, Mari, comenzar y ahorita que regrese Javier. Ah, bueno, ya regresa Javier. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y hubo un apagón de repente aquí en mi casa. Sí, pero ya te ¿Sí escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok, sí. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo decir, que es la planeación. Y en la semana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues el domingo es día de ir por frutas, verduras, la comida de toda la semana, ¿sí? El sábado es día de lavar la ropa. Y entre semana, pues tengo que guisar los lunes y los jueves. Afortunadamente, hace rato comentaba que, bueno, mi pareja me echa la mano ya en eso. Y entonces, bueno, me hace comida para la semana durante 2 días y ya aliviano, pero todo está planeado, es lo que le puedo decir a los compañeros, ¿sí? Para poder ser equitativo en todo. Tú trabajas más, yo trabajo menos, vamos a echarle ganas. Yo lavé esta semana, pues échame la mano, te toca lavar la próxima semana y así. Mari. Sí, muy cierto. Apoyando el punto de Javier, es verdad, o sea, nosotros somos especialistas en planeación, ¿no? Y siempre hacemos todo de manera anticipada. Rara es la vez que improvisamos hasta en los entrenamientos, ¿no? O sea, lo que yo recomendaría y lo que a mí me funciona es que yo llevo una libreta con la lista de cosas por hacer. Eso es lo que yo hago todos los días. O si tengo algún pendiente, así sea sacar una fotocopia, yo lo anoto todo en la libreta. Si tengo que comprar algo, si tienen festival los niños, qué día les toca ir de pants, qué día de uniforme normal de la escuela, tareas, todo este asunto. Igual hago eso con mi hijo el mayor. Anotamos en una libreta o en una agenda tal tarea para tal fecha y más o menos de qué trata la tarea, materiales por comprar, todo este asunto. Ahorita que vamos a las competencias, pues es... Pues como tú lo mencionaste, Ana, lo importante es crear, que nosotros mismos creemos nuestra red de apoyo, ¿no? Eso es lo más importante, establecer una red de apoyo que sabes que esas personas o esa persona se va a ocupar de las cosas que tú vas a estipular que se van a hacer durante esa semana que no vas a estar, que te vas a ir a trabajar. Pues estipulan las acciones a realizar, ¿no? Igual en una libreta o en un itinerario, y pues nada más es seguir el itinerario. Se oye fácil, ¿no? Pero es complicado llevar a cabo este itinerario. O sea, tan solo el tomar una libreta, un papel, una pluma y comenzar a anotar es algo difícil, es una decisión difícil, porque muchas veces todos decimos, no se me olvida, ya lo tengo en la mente, ¿no? Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero la realidad es que no siempre se nos van cosas. Olvidamos cosas. Hay veces que cuando ya te diste cuenta es porque ya lo están solicitando o te avisan. Entonces, pues mi consejo sería eso, llevar una libreta o una agenda, hacer itinerario, como lo dice Javier, y hacerlo todo de manera anticipada.
¿no? Eso es lo mejor, dejar las cosas bien de manera anticipada, para no estarse tronando uno los dedos en las competencias. Cuando ya estamos en el viaje, pues no hay nada que podamos hacer. Ya en la casa, ¿no? Porque pues ya están ahí solos. Claro. Y yo justamente les agradezco porque tuvieron que planificar el estar aquí, ¿no? O sea, ustedes tienen tantas cosas que también es anotar a lo mejor en el papelito o decir, o sea, o hacer, acortar un poco o con su red de apoyo también de entrenamiento, decir, oigan, me salgo un poco antes. Entonces, justo este es un gran ejemplo de su planificación, de su compromiso con la institución, porque al fin y al cabo representamos a esta institución y yo eso se los agradezco, y también la Dirección General del Deporte Universitario por contar sus experiencias, ¿no? Al fin y al cabo, pasar un poco de este lado de ser entrenador y al mando, de decir cómo es tu historia de vida, porque también generamos empatía con los chavos y con las chavas, que también tenemos nuestras dificultades, ¿no? A pesar de que estamos como líderes, pero también tienen que ver lo de su hija, lo de su hijo, cuestiones personales, así como las chavas y los chavos que tienen que ver la escuela, porque al fin y al cabo son universitarios. Entonces, ver que somos empáticos, que al fin y al cabo somos seres humanos y que tenemos también que planificar esto. Entonces yo les agradezco a Mari y a Javier por, pues al fin y al cabo, generar esta vulnerabilidad, ¿no? Porque te pones aquí en el público, que la gente también los está escuchando, y les agradezco muchísimo haber participado en esta sección. Al menos yo los estaba escuchando, pero ahora me tocó despedir el programa por y cuestiones de la lluvia. Y bueno, pues también le digo a la audiencia que nos vemos el próximo viernes. Este mes estaremos trabajando la corresponsabilidad de tareas, ¿no? Ahorita fue desde experiencias de entrenador y entrenadora. También lo veremos desde algún aspecto experto, ¿no? Entonces, ahí ojalá que nos puedan ver el próximo viernes a las 7 de la noche. Y bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mari. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias a ti, Ana. Mari, un saludo. Un gusto. Mil gracias. Saludos a tu hijo también, Javi. Nos vemos, Ana. Gracias.